Así es lo dado a conocer por el presidente de la República de Guatemala, Bernardo Arévalo de León. Es de resaltar, amigas y amigos de PGR, que también la bancada Movimiento Semilla indicó que daría una conferencia de prensa. Podemos ver algunos de los diputados de Semilla al frente, sin embargo, parece que ya no darán su conferencia. Había circulado una información a través de redes sociales que el Movimiento Semilla daría también su postura ante esta solicitud de Arévalo de reformar el artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Sin embargo, ya se han retirado del lugar. No habrá conferencia de prensa de parte de Semilla. Intentaremos escuchar las declaraciones de Samuel Pérez al respecto. En un momento lo abordaremos en exclusiva para FEGER. Denos un momento, lo abordaremos en un instante. Permanezca atento, atento. Muy bien, escucharemos sus declaraciones al respecto de esta iniciativa de reforma. Pasando al tema del apoyo para esta iniciativa, ¿cuántos diputados cuentan además de los integrantes de Movimiento Semilla para apoyar esto? Yo creo que no hemos logrado expresar bien que nosotros no imponemos ni compramos diputados aquí en el Congreso. Cada bloque va a tener que hacer una reflexión sobre si está de acuerdo con una iniciativa que favorece al pueblo de Guatemala a la democracia o si se va a poner y posicionar del lado golpista y en contra del país. Pero la iniciativa previamente se socializó. Sí, tuvimos reuniones para explicar los detalles con prácticamente todos los bloques legislativos en el Congreso. Diputado, pero en el artículo 14 dice de que no puede promover. ¿Qué va a pasar si la en este caso Consuelo Porras no quiere salir? O sea, ¿van a tomar ustedes alguna otra medida para todo esto? Yo creo que he estado circulando una iniciativa que no es la que se ha presentado. La iniciativa ni siquiera ha sido compartida en chat, sino que hasta ahorita es que fue presentada formalmente, va a estar siendo circulada en los diferentes medios de comunicación. Lo que dice la iniciativa es que se establecen cuáles son las causas o las causales para remoción de la fiscal de acuerdo a lo que indica la Constitución. Y entre esas hay diferentes, ¿verdad? Algunas relacionadas con temas laborales o administrativos, entre otras cosas. Y ahí se detalla explícitamente cuáles son. Se presenta esta iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público, sin embargo, un tema que queda prácticamente de lado a día que finaliza el primer periodo de sesiones ordinarias es la ampliación presupuestaria que el Ejecutivo ha dicho es necesaria. Sí, no. Priorizar la salida de la fiscal y no la ampliación, en donde han dicho que incluso se necesita para abastecer de medicamentos. No, en realidad no es una cuestión de si avanza una u otra. En realidad la ampliación presupuestaria o la readecuación sigue trabajándose de manera técnica en el Ministerio de Finanzas, eventualmente el ministro estará presentándola, pero esta es una prioridad nacional, esta es una prioridad con la democracia y con la historia y con el pueblo de Guatemala, y por eso es importante, absolutamente, sí, de la bancada también. ¿Cuál es su opinión en cuanto a que la fiscal interponía acciones legales ayer mucho antes que se diera a conocer esta iniciativa? Me parece que está nerviosa, me parece que tiene temor, me parece que
sabe que ha cometido hechos ilícitos, hechos golpistas, sediciosos, y creo que más bien una muestra de eso es un reflejo de lo que fue a poner ayer en la Corte Constitucional. Diputado, en cuanto a la iniciativa, ¿se podría solicitar que pueda pasar en algún momento de urgencia nacional o seguiría su trámite correspondiente en comisiones? Se podría solicitar de pasar de urgencia nacional. Diputado, ¿estarían ustedes buscando el consenso para que esta propuesta pues sea aprobada antes del 15 de mayo, antes de que finalice el primer periodo ordinario acá en el Congreso de la República? Mire, esperamos que esta iniciativa pase lo antes posible. Yo creo que mientras más días pase la fiscal general Consuelo Porras en el Ministerio Público, es peor para el país y peor para la democracia. Entonces, mientras antes tengamos un instrumento que nos permita evaluar y poder removerla de ahí, va a ser mejor para Guatemala. Diputado, solamente para... Nosotros sí buscamos consensos, por eso tuvimos reuniones previas con todos los bloques legislativos. Lo que no puedo hacer yo es comprometer el voto de otros bloques. Yo puedo asegurar que los 23 votos de la bancada semilla van a estar ahí firmes en cualquier momento que se conozca esta iniciativa de ley. En dado caso, no logren los votos para hacer esta reforma, ¿qué plan tendrán ustedes o qué plan? Yo estoy confiado que sí vamos a lograr hacer avanzar esta iniciativa. Es un clamor, una demanda y una exigencia popular. Yo creo que hay diputados, una gran mayoría en el Congreso, que son receptivos a las demandas del pueblo de Guatemala, a sus votantes en sus diferentes departamentos. Yo creo que hay una clara expresión popular que demanda esta situación y por eso es que yo estoy confiado que va a poder avanzar pronto en el Pleno. Ha habido reuniones con prácticamente todos los bloques en el Congreso para explicar con más detalles esta iniciativa de ley que se presentó hoy. ¿Y ellos les han prometido los votos? No pueden prometer los votos sin antes hacer consensos con sus bloques, y más bien yo creo que lo vamos a ver reflejado en el Pleno. Diputado, presidente, está muy dispuesto al hablar de la iniciativa. ¿Es únicamente un artículo? ¿Qué es lo que se propone? Lo que se propone es reformar sobre todo el artículo 14, que ahí están las causales y el procedimiento para remoción, porque ahorita el problema que tenemos es que la Constitución indica que el presidente tiene la facultad para remover a la fiscal general, pero no indica cómo, no hay un procedimiento establecido en la ley orgánica del Ministerio Público para poder hacerlo, más que una investigación que ella misma tendría que hacerse, que no va a suceder. ¿Y cuál es el mecanismo que ustedes han propuesto? Hay diferentes formas para poder considerarlo, algunas relacionadas con temas laborales o administrativos, y depende de una evaluación del desempeño de la fiscal general, el presidente podrá tomar una decisión para removerla o mantenerla en el cargo. Son distintas, por eso no es que nosotros promoviendo, solicitando que avancen otras que están en discusión, sino que esta responde al análisis que vemos necesario desde el gobierno y desde la bancada, de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. ¿Se presentará mañana la defensa nacional? ¿Y qué consenso tienen ustedes con los diputados? Necesitamos de primero que la lea en junta directiva. Esperamos que la lea la junta directiva e inmediatamente, dependiendo el quórum, se podrá avanzar más rápido o menos. ¿Qué consenso tienen ustedes con los diputados? Sabemos que pues hay ya oposición de algunos grupos que están en desacuerdo, por supuesto, con esta iniciativa de ley. Sí, bueno, hay una socialización que hicimos con prácticamente todos los bloques en el Congreso para explicar un poco mejor los detalles de esta iniciativa de ley, y esperamos ver reflejado el apoyo en el Pleno del Congreso mañana. ¿Participaron todos los bloques? ¿Cómo vamos? Han sido algunas de las declaraciones del diputado Samuel Pérez, quien por algún tiempo fue presidente de la Junta Directiva del Congreso. Así vemos el ambiente, vemos al ciudadano Aldo Dávila, exdiputado del Congreso de la República, por la bancada WINAC. También fue candidato por el partido Voz. Es así como se dan las cuestiones. Aplicárselo a la fiscal general.
Bueno, en realidad la Constitución lo que dice es que el presidente tiene la facultad para remover bajo ciertas causales a la fiscal general. En este momento la única causal que existe de acuerdo a la ley orgánica es que se investigue a sí misma y a una sentencia condenatoria. Eso no va a pasar. La fiscal no se va a investigar a sí misma a pesar de los crímenes que ha cometido. Ahorita lo que se establece es que se desarrolle con más detalles cuáles podrían ser los procedimientos y la justificación para que el presidente evalúe el desempeño de la fiscal y considere si continúa o la remueve. Es complejo lo que sucede alrededor de este asunto, la reforma al artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, el cual lleva por nombre remoción. Parafraseando el artículo, indica que el presidente de la República podrá destituir a la fiscal general o al fiscal general del Ministerio Público si tiene un delito comprobado y ha sido procesada judicialmente por ello. En ese momento el presidente podrá destituirla. Sin embargo, como indicó el diputado Samuel Pérez, no existe un procedimiento en el artículo para realizar esa remoción. Lo dice así el artículo, podrá destituirla si el fiscal o la fiscal general tienen un delito comprobado y hayan sido juzgados por el sistema judicial debidamente por ese delito. Sin embargo, no ha sucedido así, la fiscal general no ha sido llevada a juicio por ningún delito. Gracias, amigas y amigos, por su interacción en estas transmisiones, por su participación. Nos encontramos desde dentro del Congreso de la República, Salón Pasos Perdidos. Aquí se realizó la conferencia de prensa de Arévalo. Gracias por su sintonía. Claro, siempre, para tejer. Coméntenos su nombre, diputado. Raúl Barrera, diputado de Semilla. Muchas gracias, diputado Raúl. El partido, bueno, la bancada tenía hoy establecido que daría su postura también ante esta solicitud del presidente Arévalo. Coméntenos un poco cuál era o cuál es esa postura de la bancada. Claro, hay que explicar lo que pasó hoy. Hoy el presidente, en uso de la iniciativa de ley que le otorga el artículo 174 de la Constitución, ha traído una iniciativa de ley para rectificar una reforma que se introdujo mal en la ley orgánica del Ministerio Público del año 2016. Básicamente, esta iniciativa de reforma busca restablecer el derecho del presidente de destituir al fiscal general, así como lo enuncia el artículo 251 de la Constitución. Es decir, la Constitución le otorga al presidente el derecho de destituir a un fiscal general cuando éste no está respondiendo a los intereses del país. Tal es el caso del actual fiscal general. Pero la reforma del año 2016, mal introducida, blindó al fiscal general o a quien ocupara el cargo. Se trata entonces de una iniciativa de ley para rectificar ese error, para que el presidente pueda recuperar el derecho de destituir al fiscal general. Nosotros hemos tenido conocimiento hoy de esta iniciativa y yo quiero pensar que la mayoría, la inmensa mayoría de los diputados entienden el mandato que tienen en sus manos, entienden la naturaleza de este asunto y creo que no tendremos ningún inconveniente en alcanzar la mayoría que nos permite pasar de urgencia nacional este asunto que es muy trascendental para el presente y el futuro del país. Diputado, ¿cómo tiene conocimiento? ¿Cómo era antes? ¿Cómo funcionaba este artículo sobre la remoción? ¿Qué sucedía previo a que se reformara con el mandato? Antes el presidente podía remover discrecionalmente a cualquier fiscal, es decir, la ley dejaba vulnerable a quien ocupara el cargo de fiscal general. En 2016 se introdujo una reforma para proteger al fiscal general, pero no fue bien introducida. Es decir, la reforma que se aprobó en 2016 contenía varios errores, de forma tal que cerraron toda la puerta para que el presidente destituyera al fiscal general, y no se trata de pasar de crudo a quemado. Se trata de garantizar un equilibrio en el que el fiscal general tenga autonomía, tenga independencia, pero al mismo tiempo el presidente puede ejercer el derecho de destituir a quien ocupe el cargo de fiscal general, si es que quien ocupa ese cargo no está cumpliendo con los intereses del Estado. Entonces, esta iniciativa de ley restituye ese equilibrio
que era necesario en el año 2016 para que a partir de este momento y hacia el futuro el fiscal general sea una persona independiente y autónoma, pero el presidente también pueda ejercer en determinadas circunstancias el derecho que el artículo 251 de la Constitución le otorga de destituir al fiscal general. De eso se trata la reforma. Diputado, también hay preocupaciones de si, es decir, hipotéticamente llegar a un presidente antidemocrático tenga posibilidades de remover a un fiscal correcto, un fiscal democrático que realmente investigue la corrupción. ¿Qué considera de estas preocupaciones también que se dan así si se da esta reforma? En las manos incorrectas, todas las leyes se convierten en armas en contra del pueblo de Guatemala. Lo que nosotros tenemos que garantizar es que nunca más este país vuelva a tener un presidente antidemocrático, arbitrario, déspota o autoritario. De nosotros depende garantizar que nunca más un déspota vuelva a ocupar la presidencia de la República, porque de lo contrario, esta reforma dejaría vulnerables a fiscales generales decentes y honestos en el futuro. Se trata entonces no solo de aprobar esto, sino de proteger todo el sistema democrático, y eso no se hace solo con un ejercicio de reforma, se hace a través de varias acciones simultáneas que tenemos que emprender a partir de este momento. Hemos evidenciado lo que le costó al presidente Bernardo y a la vicepresidenta Karen Herrera llegar hasta donde están. ¿Cómo ve las condiciones de Guatemala para lograr esto? ¿Lograr condiciones para seguir eligiendo personas idóneas para los cargos? La transición democrática ya empezó, la administración del presidente Arévalo tiene ese mandato, la estabilidad democrática de Guatemala, para que en el futuro garanticemos que haya mejores diputados, más y mejores diputados, más y mejores alcaldes, que los presidentes sean todos personas íntegras, que los magistrados, que los jueces, que los fiscales sean personas honorables. Es decir, hoy inicia una era de transformación democrática para Guatemala, y esta transformación democrática, esa transición democrática permitirá tener mejores funcionarios en el futuro, y esos mejores funcionarios tomarán las decisiones que le permitan al poder público garantizar plenamente los derechos y las libertades de la población. Es un proceso que inicia con esta reforma. ¿Qué último mensaje tendría para la población guatemalteca migrante? Convocamos al pueblo de Guatemala a que esté pendiente de los acontecimientos políticos que son determinantes para las condiciones de vida de la población. Si no retiramos del poder público a los actores corruptos, las personas que se han aprovechado del poder para enriquecerse, la historia de Guatemala nunca va a cambiar. La única forma de garantizar condiciones plenas para que las personas en este país disfruten plenamente de sus derechos y libertades es tener funcionarios decentes. Por eso esta reforma es de especial trascendencia para el país. Invitamos a la población a estar pendiente de los acontecimientos en el Congreso de la República, no solo en relación con esta iniciativa, sino con próximos acontecimientos. La integración de un nuevo poder judicial, nosotros tenemos que elegir a una nueva Corte Suprema de Justicia, y en los años venideros tenemos que elegir un nuevo Tribunal Supremo Electoral, un nuevo Contralor General de Cuentas, una nueva Corte de Constitucionalidad, y en 2026 elegir un nuevo fiscal general que sustituya al que interinamente vaya a sustituir en este momento a la fiscal general, una vez que podamos aprobar esta iniciativa de ley. Se trata entonces de invitar a la población a que esté pendiente, porque los acontecimientos políticos determinan la vida de las personas en este país. Así que estén pendientes de lo que está sucediendo, porque es muy importante para Guatemala. Gracias, diputado. Gracias. Gracias. Ha sido las palabras, diputada. Podríamos tener una intervención suya. Gracias, diputada Andrea Villagrán. ¿Cómo ve usted el panorama para este tipo de reformas en Guatemala? Bueno, yo creo que estamos viviendo un momento en la historia muy importante en el cual podemos avanzar a esa transformación de lucha contra la corrupción, que realmente es el mandato del pueblo, que es lo que está exigiendo el pueblo de Guatemala es en este momento, y ahora tenemos esa oportunidad. El presidente, nuestro presidente Bernardo Arévalo, ya presentó la reforma y ahora cae en manos del Congreso de la República hacer esa reforma para sacar de una vez por todas a la golpista corrupta de Consuelo Porras. Sabemos que el Congreso será un día agitado, probablemente sesiones largas de discusión y de debate, pero esperamos que los diputados y diputadas estén a la altura de la exigencia del pueblo y de la historia de Guatemala en dar ese avance hacia la lucha contra la corrupción y sacar de una vez por todas a la enemiga del pueblo, que es Consuelo Porras. Diputada, denos un panorama de cómo funciona el organismo legislativo. Arévalo presentó hoy esta iniciativa de reforma. ¿Cómo procede? ¿Qué sucede ahora? Bueno, la iniciativa de ley fue presentada el día de hoy. Esta debe ser leída en el siguiente pleno del Congreso y posteriormente pues lleva un proceso legislativo. Nosotros creemos que por la urgencia y por la importancia y trascendencia que tiene esta iniciativa de ley, debe ser pasada de urgencia nacional. Para eso requiere una cantidad de votos, de 107 votos, de los 160 que tenemos aquí en el Congreso.
así que también hacemos un llamado al pueblo de Guatemala para hacer la exigencia a los diputados y diputadas que representan sus diferentes distritos electorales para hacerles saber que esto no es solamente una cuestión partidaria o del presidente, sino que es una cuestión de país, es una cuestión de nación, de realmente liderar esta lucha contra la corrupción. Ahora está en manos del Congreso de la República, a quien ha sido, quien ha criminalizado y quienes ha perseguido a defensores de la justicia, a defensores de derechos humanos, a periodistas, que se ha dedicado a criminalizar a todo aquel que ha tratado de luchar contra la corrupción. Es momento de que esa época de oscuridad acabe, que termine, y para eso es importante que el pueblo de Guatemala esté presente en todo este proceso que se lleva y que los diputados, que son representantes del pueblo, actúen en coherencia con la demanda y la exigencia que exige. Muchas gracias, diputada. Gracias. ¿Un mensaje final para la población guatemalteca? Al pueblo de Guatemala les quiero decir, a las mujeres y hombres trabajadoras de este país, que si queremos avanzar hacia ese país en donde la corrupción sea parte del pasado, es importante que estén atentos a lo que está sucediendo, que pongan ojo en cómo cada uno de los diputados y diputadas actúan en este Congreso de la República, de quienes se van a prestar a seguir solapando la impunidad y la corrupción, y quienes van a avanzar y que van a respetar el mandato constitucional que fue exigido en las plazas, que fue exigido en las urnas, de esa transformación hacia un país con justicia social, un país en donde la corrupción sea únicamente parte del pasado. Muchas gracias, diputada Andrea Villagrán. Muchas gracias. Ha sido así lo manifestado por los diputados de la bancada Semilla. Desde el Congreso de la República de Guatemala ha estado con ustedes en esta transmisión en directo Marco Hernández. Un saludo para las radios que conforman la FEJER, en el norte para Radio Utancaj, en el oriente para Radio Chortí FM Tierra, en el occidente, para Radio Balam Estéreo y Radio La Voz de Colomba, para Radio Nahual Estéreo y Radio La Voz de Atitlán, y para Radio Tezulutlán y Radio Estéreo Gerardi en Alta Verapaz. Permanezca atento del acontecer nacional a través de las redes de FEJER. Estuvo con ustedes Marco Hernández, informando desde los territorios.